Buenos días. Qué frío hace. Pues llevo unos días ya sin grabar porque hoy es día 16. Así que debo llevar como casi una semana. Qué fuerte. Trantor, a la cama. Ahora me ve aquí a hablar y dice, pero no me vas a dar la comida. ¿Quieres comer? Muy bien. Así. Muy bien, quieto. Pues es que le acabo de decir que si quiere desayunar y claro, está diciendo, venga, que estás tardando. Ay, en fin. Como hacía unos días que no grababa, pues dije, voy a grabar hoy. Entonces aprovecho y así grabo para tenerlo yo para el futuro. Un cambio de medicación que hablé ayer con la veterinaria. Porque llevamos, en el último mes le dieron ataques cada 10, 11 días y eso pues no mola. Así que nada, le mandé un email la semana pasada y ella estuvo hablando con el médico del hospital al que llevamos a Trantor cuando tuvo los primeros ataques. El Sash. Le llamó, pero resulta que estaba de vacaciones. Entonces tuvimos que esperar a esta semana que volvió el médico este de vacaciones. Voy a poner esto en un trípode, que así puedo hacer yo cosas. Quieto, no te muevas. Bueno, pues eso. Y al final hablaron entre ellos para ver qué se puede hacer, qué más podemos hacer. Y hablaron de un medicamento que es nuevo y que están desarrollando, que está, es solo para perros, entonces que puede estar guay, que funciona de forma diferente a este. Me parece que sustituiríamos este, la zonisamida, que es Zonegran, se llama aquí. Que funciona diferente a este, porque el nuevo este, el medicamento nuevo del que me hablaron, funciona más parecido al Valium. Funciona con los mismos receptores en el cerebro, entonces creen que puede funcionar bien. Pero que antes de pasar a ese otro medicamento, el otro médico, Chris, quería probar cambiando un pelín las cantidades, o sea, dejar, seguir tomando las mismas pastillas, pero cambiar un pelín las cantidades. Entonces, de bromuro de potasio seguimos dándole lo mismo. Esta nunca le cambiamos la dosis. Luego está el fenobarbital, que le estábamos dando una pastilla y media de 100, o sea, estábamos dándole 150 miligramos, y ahora quieren que le demos 125, que me jode mucho, porque no me gusta nada. O sea, ya partir las pastillas a la mitad me fastidia, pero partirlas en cuartos, ni te cuento. Tranquilo. A la cama. No, a la cama. Y entonces eso, quiere que le demos una pastilla y cuarto. Me jode mucho. Pero bueno, porque tengo unas cuantas pastillas ya partidas. Porque parto unas cuantas. Tengo para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para una semana. Partidas. O sea, medias. Wait. 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Para una semana. Tengo 7 medios. Entonces me da para 7 días, porque tengo que darle un cuarto por la mañana y un cuarto por la noche. De este medicamento hay pastillas de 100 miligramos y las hay de 30 también. Entonces estoy pensando en decirle si le puedo dar 130 en vez de 125, que es un cambio mínimo, y poder darle una pastilla entera de las de 30 y una de las de 100. Tengo que preguntárselo. Y luego, el mayor cambio que queremos hacer es. De estas de Zonegran tengo cápsulas de 100 miligramos y cápsulas de 50. Y le dábamos una de cada, entonces eran 150. Pero ahora me dijo que le demos 200. Entonces le voy a dar una de 100 y dos de 50 hasta que se me acaben las de 50. Y luego, porque es que tengo, acabábamos de empezar la caja, todavía tengo todas estas de 50. Y en fin. Entonces, ay, eso lo voy a dar ahora.
la medicación nueva. Este es el cuarto para esta noche. 200 miligramos de bromuro de potasio, 125 de fenobarbital y 200 de zonisamida. A ver qué tal, ya funciona. Voy a dar el desayuno. ¡Ay! A mí me llegó el carné. El carné, o sea, en plástico, ya, de verdad. Que a ver si os puedo enseñar algo. Os lo voy a enseñar para que veáis lo bonito que es. Que bueno, borraré los datos y eso. Pues es este, mira qué bonito, ¿eh? Y pone lo de conductor profesional. Uy, profesional. Pone carnet provisional de conducir de Nueva Gales del Sur, Australia, y luego todos los datos y tal. Y esta, esto de la flor del medio, es la flor del estado de Nueva Gales del Sur, que se llama Warata. Y por detrás viene pues las condiciones, que tengo que llevar gafas, que solo puedo conducir vehículos automáticos. ¿Qué más? Que tengo, bueno, que estoy restringida a un alcohol en sangre de cero, o sea, cero, patatero. Y ya, nada más, eso pone. Pues ya tengo carne. Bueno, voy a darle las drogas al perrín. Llevo todo el día sin grabar nada. Estaba viendo vídeos. Ay, llevo todo el día sin grabar. Porque llevo todo el día metida. ¡Ay! ¡Coño! Metida en el despacho, editando y subiendo vídeos y tal, para ir publicando los próximos días. Porque es que no puede ser, estoy subiendo ahora los últimos de mayo. ¡Por Dios! Que es 16 de julio, Día del Carmen, por cierto. Felicidades a mi madre, que es su santo. Y eso he estado haciendo. Y ahora me acabo de acordar que puse una lavadora y todavía no la atendí. Uy, este piso. Entonces, como ya es de noche, no lo voy a tender fuera. Voy a coger la ropa y la voy a tener que tender dentro. Que no pasa nada. En fin, así igual conseguimos que seque en menos de 3 días. Tengo puesto en el despacho el aire acondicionado con calor. ¡Oh, qué calorcito más rico! Para ver si seca. Dentro. Quita de la puerta, que se escapa el calor. Y tengo puesto aquí el tendedero este chiquitito, para ver si se seca la ropa que está aquí. Que sí, en media hora sí, yo creo que ya la podré quitar. Porque tengo que quitarla para poder tender lo que voy a sacar ahora de la lavadora. Con la humedad que hay aquí, de verdad que es un sinvivir. Oye, es un sinvivir esto de la colada. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y eso, voy a recoger la. Voy a sacar la ropa de la lavadora y os enseño lo que iba a hacer ahora. Ahora, ya está la ropa lista para tenderla un ratito. Y os quería enseñar lo que voy a hacer ahora. Ayer ya hice una prueba para ver si me salía bien. A ver si estaba rico. Y está rico. Y es una cosa que hace pues como meses que quiero hacer. Y son brownies de alubias. Que están muy bien y a mí me vienen genial. Porque se usan las alubias como sustituto de la harina. Entonces no llevan harina. Y llevan alubias que son gusanas. Siguen teniendo hidratos de carbono, pero no es lo mismo que la harina blanca, vamos.
Esos son brownies de alubias. Curioso. Pongo la... ¿cómo se dice? El enlace de la receta abajo en la cajita de información. Pero está en inglés. Aviso, ¿vale? Y ahora nada, lo tengo aquí esperando porque estoy usando el horno para hacer la cena, que estamos haciendo... Hoy vamos a cenar pescado. Entonces, en cuanto saque la cena, voy a meter eso. Y esta se hace en... creo que eran 20, 25 minutos, una cosa así. Luego, como es así tan finito. Y ayer hice una bandeja pequeña de prueba. Pues me acabo de dar cuenta ahora, mientras hacía esta, que ayer no le eché... ¿cómo se llama? La levadura. No sé si habrá mucha diferencia, pero quedó así. Casi denso. Denso. Y muy rico. Además, las pepitas de chocolate esas están buenísimas. Son del Costco. Y ahora se me acaban de terminar. Tengo que comprar otra bolsa. Es una bolsa como de 1,5 kilos, una cosa así. La compré hace qué sé yo cuánto. Con esa hice todos estos brownies, los de ayer, la tarta de Sergio de Batman, la tarta de Idaira, la de forma de uno. Y había hecho antes cosas con ellas, no me acuerdo el qué. Pero hace meses que tengo esa bolsa. Así que tengo que comprar otra porque están muy ricos. Es chocolate negro, semi... ¿cómo se dice? Semi dulce solo. Y están muy ricas, muy ricas. Así que nada, voy a sacar la cena y a meter los brownies al horno. Bueno, voy a cerrar el vídeo así rapidito porque Sergio ya está en la cama. Y estoy hablando así porque dejo la puerta de la habitación abierta y se va a despertar. Ya saqué los brownies del horno. Quedaron así. Quedaron bastante densos. Pero bueno, huele muy bien. Así que supongo que estarán muy ricos, como los otros. Sergio está en la cama y yo ya, mira que hora es, tardísimo. Me metí en el despacho y me lié a editar y a jugar un rato y se me hizo muy tarde, así que me voy a la cama, que yo mañana tengo que trabajar también. Pues nada, si os gustó el vídeo, darle a me gusta. Dejadnos un comentario abajo que nos hace mucha, mucha, mucha ilusión. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Y lo mejor del tronco es que cuando se te rompe alguna galleta, pues luego te la comes. Y lo mejor. Y ahora están ahí empapaditas y todo. Te voy a coger un poco.